Tiene la palabra el diputado Juan Brugge. Gracias, presidente. Señor jefe de gabinete, buenas tardes. En primer lugar, quisiera hacer una pequeña observación de forma que me parece que es importante. Primero, el tiempo con antelación que están mandando los informes. Llegó ayer muy tarde, se nos complicó bastante hacer la revisión. Y segundo, volver un poco a la vieja metodología que tenía, señor jefe de gabinete, que era contestar pregunta por pregunta. Esto es un conjunto, es como que se diluye. A mí me costó encontrar varias de las contestaciones. Hecha esa aclaración formal, que pido formalmente que sea revisada, porque con los anteriores informes no habíamos tenido este problema, nos puede facilitar bastante la tarea. Mire, aquí se habló mucho el tema de economía. Yo lamento que usted no haya hecho una introducción sobre el estado de la administración de la Nación en el aspecto económico. Y veo que hay cuestiones que todavía falta por resolver. Yo concretamente hice tres preguntas relacionadas al descalabro financiero que hemos tenido, a la crisis económica o a la crisis cambiaria, como más le gusten denominarla, pero que lo he hecho es una crisis. Que una estaba relacionada a que nos pudieran suministrar quién eran las personas humanas y las personas físicas nacionales o extranjeras que poseen títulos públicos de la nación superior a 1.000.000 de pesos. Y bueno, sí, la contestación fue que estos tipos de títulos no son nominativos, con lo cual básicamente estamos en presencia de favorecer el ingreso y la salida de capitales sin ningún tipo de control en la República Argentina, cosa que sucedió efectivamente. Esos 52.000 millones de dólares que se fueron en un momento fue porque falta evidentemente otro tipo de legislación en este punto. Otro punto que también hacíamos mención con referencia a los títulos era cuál había sido el criterio económico, técnico, jurídico para elevar las tasas como se elevaron en ese sentido. No nos contestaron y me parece que es importante, sobre todo en agosto de este año, cuando se produce una alza de la tasa en forma abrupta. ¿Y eso por qué, señor jefe de gabinete? Porque la gente quiere apostar a la producción, la gente quiere apostar al trabajo. Y sabemos que si se apuesta a estos títulos, a estos papeles, si se apuesta a la timba financiera, como se dice normalmente, obviamente que disminuye el trabajo, disminuye la producción, y creemos que ese no es el modelo que hay que seguir. Y también nos preocupa seriamente, en este juego financiero, quiénes son los que se han visto beneficiados ahí por comisiones. Por eso que hemos preguntado también cuáles han sido las comisiones que se han pagado a terceros, en este caso argentinos o extranjeros, por la colocación de estos títulos. Sabemos que es un muy buen negocio para aquellos que intermedian en ese punto. O sea que son aspectos de la economía que están dirigidas justamente a determinar de qué manera se está haciendo este juego financiero, la bicicleta financiera que se dice comúnmente, que atenta contra la producción y el trabajo. Obviamente que va a requerir nueva legislación al respecto, siguiendo quizá algunos modelos como los chilenos, en donde se exige que los fondos queden un tiempo. Y por último, y siguiendo la consonancia de lo que dijo el diputado preopinante, nos preocupa seriamente el tema de las universidades, pero nos preocupa seriamente el tema del CONICET, que es donde realmente estamos viendo que está sufriendo una crisis importante. ¿Por qué? No se están pagando las becas, no se están pagando los subsidios, se están dejando sin efecto los convenios bilaterales con otros países para intercambio de tecnología, que es muy necesario para la evolución de nuestros investigadores, y lo único que se nos contestó en el tema de la articulación entre el sector público y el sector privado en algo tan importante como es la investigación aplicada, es que se están pensando en 150 investigadores más que se van a incorporar al CONICET. Por eso queremos saber también cuál es el plan que se tiene para el presente, para el año que viene, en lo que respecta al CONICET, y si se van a recuperar esos convenios bilaterales que entendemos que son muy positivos para la República. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.